Según el sitio Geeks Worldwide, Marvel Studios está desarrollando una película basada en el personaje de Silver Surfer. Y brevemente, si no conocen a este personaje, Silver Surfer o Norrin Rath, fue creado por Jack Kirby en 1966 y apareció por primera ocasión en Los Cuatro Fantásticos número 48. Y en ese entonces era el heraldo de Galactus. Ahora este sitio Geeks Worldwide que está reportando esta noticia ha tenido ciertos aciertos en el pasado, pero como no es una fuente tan confiable como Variety, Entertainment Weekly o alguna revista parecida, les aconsejaría no tomar todavía esto como un hecho. Por eso en el título puse que solo es un rumor. Pero es algo que me hace bastante sentido, y no creo que sea necesario presentar a este personaje forzosamente en una película de los cuatro fantásticos. Puede tener su película hasta Standalone y luego hacer que se conozcan en una película posterior y de hecho a mí sí me gustaría que tuviera una película standalone antes de conocer a los cuatro fantásticos porque podría expandir todavía más la cuestión cósmica del universo cinematográfico de marvel y creo que de la fase 4 en adelante veremos más de eso ahora en el pasado había un rumor que adam mckay director de películas como la gran apuesta y talladega nights la historia de ricky bobby si esas dos películas son del mismo director Posiblemente estaría involucrado en una película de Silver Surfer y públicamente me parece que ya había mostrado interés también y no sería algo tan extraño pues él ya ha trabajado con Marvel Studios. Ayudó con los guiones de las películas de Ant-Man. Ahora ya hemos visto a Silver Surfer en la pantalla grande en la película de Los Cuatro Fantásticos Rise of Silver Surfer. Ahí fue interpretado por Doug Jones y aunque esa película tuvo sus detalles, no fue muy buena. Creo que Doc Jones seguiría siendo una buena elección para el personaje. Aunque creo que no le hicieron justicia a Galactus en esa película, esa versión de Silver Surfer me pareció bien. Y si no es él, alguien como Billy Crudup le quedaría también bien el papel. O chance a alguien como Bill Skarsgård, quien le hizo de Pennywise en la película de It. Y obviamente en esta película tendría que aparecer Galactus. Y para Galactus, Mark Hamill ha mostrado interés y también Tom Hiddleston, quien ya le hizo de Loki. Y de entre esos dos, prefiero a Mark Hamill. Aunque alguien que me parece todavía una mejor elección es Clancy Brown. La voz de Don Cangrejo, la voz de Lex Luthor, la voz de Surter en Thor Ragnarok y de hecho la voz de Galactus en una ocasión, en la serie de Ultimate Spider-Man. Él creo que tiene una voz muy buena para Galactus. Pero bueno, por lo tanto habrá que esperar a ver si este rumor es cierto o no. Y ahora ustedes díganme qué opinan al respecto. Cualquier duda o comentario que tengan, déjenlo abajo. Antes de despedirme voy a saludar a Nico Rams, a Tosken y a Rafael León. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.